¿Entramos? Vamos. Que la fiesta de esta noche, que nos recuerda a todos el día más luminoso de nuestras vidas, se repita 100 años más. Inalterable como nosotros y leal como ese lazo que nos ata y que nadie podrá desatar jamás. ¡Salud a todos! ¡Salud! 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 ¡Tan, tan, ta, tan! ¡Tan, tan, ta, tan! ¿Puedo retirarme ya, papá? ¿Tanto sueño tienes, hija? Lo que pasa es que debo preparar mis clases para mañana. Déjate ahora de libros. No irás a pensar que nos estás molestando. ¿Quién sabe? A lo mejor en el fondo es que me está dando envidia. Perdona. Bien comprendo que para tu juventud esta fiesta ha de resultar un tanto aburrida. Por Dios, papá. Quiero decir que Clara pertenece a una generación que no cree en el amor. Lo admite como una flaqueza romántica de la juventud. Pero pasados los 40 años, lo encuentra ridículo. Y si no hablamos de años, ¿de qué vamos a hablar en un aniversario? ¡De amor! Pero si es un aniversario de bodas. Anda, Clara. Ve a descansar que mañana tienes que preparar tus clases y madrugar. Los veré luego, antes de salir. Adiós, papá. Adiós, hija. Y conste que mi generación tiene tanta fe en el amor como la de ustedes. Y por mi parte, cuando me case, lo único que necesito para ser feliz es que mi marido se parezca a mi padre. Y a los amigos de mi padre. En nombre de los amigos de tu padre, gracias. Felicidades a todos. Gracias. Adiós, hija. Adiós. Ay, es una mujercita encantadora. Ay, sí. Dichosos ustedes que han tenido esa hija. A nosotros es lo único que nos ha faltado. Ay, y a nosotros también. Pero lo que dice más en honor a ustedes, matrimonios felices, teniendo hijos, es cosa común. Ustedes no han necesitado ni eso. Además, nunca es tarde. Son 18 años esperando. ¿Y qué son 18 años? No hay que perder las esperanzas. Ánimo, ¿y a ello? Javier. Ay, Javier, ¿qué has tomado tú esta noche? Lo que pasa es que seguramente no hemos bebido bastante los demás. ¿Bebamos? Ay, tú no, querido. Tú ya has bebido 4 veces en la mesa. 3 y con soda. Con soda, pero 4. ¿Tú te crees que yo no te he llevado la cuenta? Ay, además te ha servido salsa tártara con los mariscos. Sabiendo cómo te sientas. Ay, acuérdate de la urticaria. Déjate ahora de recuerdos tristes. Bebamos. Permítame otro brindis. Sin oratorias, ¿eh? Sin oratoria. Amigos míos, hoy hace 18 años que los 6 hemos unido nuestras vidas. 18 veces, año tras año, nos hemos reunido aquí a celebrar dicha felicidad. Pero hoy, por primera vez, hay un hueco en nuestras filas. Nuestro fraternal amigo Gustavo Ferrán, el solterón eterno, el padrino de estas 3 bodas, ha faltado por primera vez a esta cita sagrada. ¿Qué pudo haberle pasado? Algo grave tiene que ser, para faltar él. Ayer recibí un telegrama anunciándome su llegada en el avión de Marsella. Pero el avión llega al atardecer y ya es casi medianoche. Gustavo no ha creído nunca en el amor, pero ha vivido siempre para las mujeres. ¿Alguna aventurilla de última hora? Brindemos como si estuviera aquí. Su espíritu estará siempre con nosotros. Sirve champán en su copa, Jorge. Ay, cariño, déjate de espíritus. No me gustan nada estas escenas ni vocaciones. Salud, Ferrán, empedernido solterón. Aunque nunca hayas creído en el amor, salud a ti que has presidido el nuestro. ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué ha sido? Nada. No sé cómo ha podido ser. ¿Te sientes bien? No ha sido nada, de veras. Pero se te ha resbalado la copa de las manos. Fue como una gasa que se puso delante de mis ojos. Pero, ¿qué caras han puesto todo? ¡Vamos, amigos, a beber! Falta una copa. No importa, yo beberé en la suya. ¡Salud, Gustavo Ferrán! ¡Salud y alegría para todos! ¡Ja,
¿De veras? ¿Estás bien? ¿No ha sido nada? Seguramente tienes algo en el hígado. Pero no me están viendo. ¡Vamos, amigos! ¡A beber! ¡Salud, Gustavo Ferrán! ¡Salud a ti, que no ha faltado nunca en nuestras horas felices! ¡Ay, pero por favor! ¡No te rías así! ¡Me estás poniendo nerviosa! ¿Nerviosa yo? ¡Ay, es el calor que hace aquí dentro! Sí. ¿Por qué no nos vamos al jardín y que nos sirvan allí el café? Vamos. No te pondrás a fumar si te dejo solo, ¿verdad, querido? Vete tranquila. Bueno, vamos, Ada, y hazme caso. Vigílate el hígado, ¿eh? Vamos, pero a cantar y a reír como tres novias felices. Y sin fantasmas. ¡Sin fantasmas solterones! Es extraño, ¿eh? Que el otro día decía Ada que alardear de felicidad trae desgracia. ¿Qué es eso? ¿Te has vuelto supersticioso? Recuerda de que somos invulnerables. Nos casamos los tres, un día tres, a las 3 de la tarde. El número 3, de la buena suerte. Así sea. ¿Un cigarrillo? No, gracias. ¿Por qué? Tampoco. Acabo de prometerle a Leopoldina no fumar. Hacer un hogar feliz es una difícil obra de arte. Y nosotros hemos tenido la fortuna de encontrar a tres mujeres que representan la perfección de tres virtudes. Sí, yo las nombraría como los moralistas del 18 titulaban a sus novelas, con un nombre de mujer y una virtud. Genoveva o el pudor, Leopoldina o la caridad, Ada o la inteligencia. Sí, sí, sin dudas. Pero a veces, ¿no les parece que son tres excesos de virtud? ¿Qué quieres decir? Sencillamente, tu mujer es la inteligencia, muy bien. Pero a veces, ¿no te da un poco de rabia que sea más inteligente que tú? Muy amable. ¿Y tu Genoveva, tan pudorosa? ¿No te resulta a veces un exceso de castidad? ¡Jorge! Pues ahí la tienes a Genoveva, igual que el día que salió del colegio. Yo la he visto ruborizarse hasta en el museo. Sí, en eso quizás es un poco exagerada. Y en cuanto a la mía, ya es demasiado caridad, señor. Cuidado con las corrientes, tesoro. Acuérdate de la urticaria, cielo. ¿Te has puesto la bolsa de agua caliente, vida? Y la presión, y el metabolismo, y el té de manzanilla, y tesoro, y tesoro, y tesoro. Tienes que comprenderla. Es una compensación de madre fracasada. ¿Y el librito? ¿Qué libro? El que ha leído 20 veces, La perfecta casada. Y ya me tiene hasta aquí de Fray Luis de León. ¿Y las obras de beneficencia? Es presidenta de 3 sociedades y vocal de 14 ligas. La alegría del huérfano, la vida del náufrago, el hogar del perro perdido, qué sé yo qué más. ¿Y no te parece hermoso? El otro día la vi en el jardín curando unos niños heridos. Parecía una estampa de Santa Isabel de Hungría. Sí, muy bonito. Pero aquí no estamos en Hungría. Nuestras mujeres son perfectas, eso indudablemente. Pero ahora, en serio, les digo yo. Y tres mujeres así, tan perfectas. ¿No es una especie de deber nuestro el traicionarlas? ¿Traicionarlas? ¿Pero por qué? Por humanidad. Todo lo que es perfecto es inhumano. ¿O es que ustedes también son perfectos? De hombre a hombre, Javier. De amigo a amigo. ¿Tú nunca has traicionado a tu mujer? Bueno, según lo que se entienda por traicionar. Lo que entiende todo el mundo, sin filosofías. ¿Nunca has conocido a otra? En fin, antes del matrimonio... Nada, eso no cuenta, después digo. No, después no creo. No. Mentira, mírame a los ojos. Bueno, si vamos a decir pequeñas aventuras sin responsabilidad, en ese caso... Menos claro. Mal, ya creí que era yo solo. Ah, de modo que tú... No, nada, escaramuza. ¿Y tú? Yo, oh, con todo respeto a Leopoldina, eso siempre. Pero ¿qué quieres? El matrimonio es el amor domesticado. Y yo soy un salvaje. ¿Pero cuándo? Si tú nunca sales de noche. Ese es mi truco. Las mujeres se cree que solo se las engaña de noche. Yo soy aficionado a la casa y me levanto temprano, ¿comprendes? No es tan cómodo, pero es más tranquilo. Ah, no me había explicado yo por qué eras tan madrugador. Es la hora de las tórtolas. ¿Y tú, Máximo?
Por lo visto yo debo ser un caso clínico. Es decir que tú no... Jamás. Yo creo firmemente que la monogamia es el estado perfecto del hombre civilizado. Sin sociología, Máximo. ¿Sin sociología? Genoveva ha llenado toda mi vida y no me perdonaría si lo ofendiera con una traición innecesaria, estúpida. Quizás les parezca grotesco. Tanto como grotesco, no. Original. Pero, quiero decir, ¿ni antes ni después? Tampoco. Entre todos los hombres que conozco, tengo el orgullo de ser el único de una sola mujer. Y lo dice tan tranquilo. ¡Qué manera de extinguirse una raza! Señor, permiso. Está Francisco. Pregunta si lo puede recibir. ¿Francisco? ¿Qué Francisco? El criado del señor Ferrán. Parece apurado, nervioso. Dígale qué pase, qué pase. Bien, permiso. ¿Qué traga a estas horas? Buenas noches, señores. Buenas noches, Francisco. Acabo de recibir un telegrama del señor. Nosotros también. ¿Y no ha llegado el señor Ferrán? El avión al aeropuerto tendría que haber llegado al atardecer. Primero anunciaron una hora de retraso, luego cambio de ruta, más tarde otro cambio sin plazo. Y anunciaron tormenta de nieve en los Pirineos. Entonces me preocupé y salí rápido a la agencia a saber más qué información podían darme. No me dejaron entrar. Y estaban llegando los periodistas. Y ustedes saben que cuando acuden los periodistas es porque alguna desgracia ha pasado. Calma. Seguramente un aterrizaje forzoso. Y he pensado que acaso el señor, con su autoridad... ¿Tienes el número de la central? No recuerdo bien. Oriente 2348. No creo que sea para intranquilizarse. Estos aterrizajes ocurren a cada paso. Ojalá sea así, señor. ¿Transpirenaica? Sí, aquí el senador Javier Guzmán. Mire, necesito información exacta del avión de Marsella. Sin noticias a estas horas. Comuníqueme con el gerente. No, no hay órdenes que valgan, lo exijo. Bueno, está bien. Anote. Javier Guzmán, 1194 Sur. Aguardo. Buenas noches. Nada. Al parecer, tienen órdenes de no dar información. ¿Qué puedo hacer yo, señor? ¿Vuelvo al aeropuerto? No, ¿para qué? Vete a tu casa y espera. Yo te informaré en cuanto me comunique. Gracias y perdón. Señores, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Tormenta de nieve. Sin noticias. Ahora comprendo aquella risita nerviosa. Ada tiene corazonada, presentimientos. ¿Y a dónde vas a parar con eso? Fue en el momento que brindábamos por él, ¿se acuerdan? La copa se le cayó de las manos y le pasó por los ojos, como una gasa. Oye, pero ¿qué es lo que estás pensando? Nada, nada. Sin embargo, hay algo que... Hola, Transpirenaica. Sí, aquí Javier Guzmán. ¿Es el gerente? Sí, mire, necesito información del avión de Marsella. No, no, ningún familiar, no. La persona que nos interesa no tiene más familia que sus amigos. Diga, 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 sin miedo. ¿Cómo? ¿Noticia confirmada? ¿Y los pasajeros? Todos. Hágame el favor de leerme la lista del pasaje. Siga, siga. A ver, repítame ese nombre. Gustavo Ferrán, escritor. Nada más.
Buenas noches, gracias. Muerto. El avión perdió la ruta, cegado por la nieve y se ha estrellado en el Alto Garona. No se ha salvado nadie. Pobre Fernando. Es lo único que podía faltarnos esta noche. Pobre Fernando. Dios, un verdadero hermano. El mejor de los amigos. No hay una sola hora solemne en nuestras vidas en que él no estuviera presente. Primero en el colegio, después en la universidad, luego como padrino de nuestras bodas. Yo lo recuerdo visitándome en el sanatorio, mandándome vivir con esos ojos verdes que no se podían mirar de frente. Era una voluntad puesta en pie, un hombre extraordinario. Oye, ¿y tú crees que cuando a Ada se le cayó la copa de las manos? Quizá en ese momento se desplomaba el avión. ¿Por qué no hemos de creer en las casualidades? Hasta yo mismo sentí algo inquietante en el aire. ¿Sí? También Ferran era supersticioso. Estaba convencido de que iba a morir de una muerte violenta. Tanto que hace 2 años me entregó en depósito un sobre lacrado dirigido a los tres para después de su muerte. ¿El testamento? No. Lo que a mí me entregó es una confesión. ¿Una confesión? ¡Qué extraño! ¿Y dónde está ese sobre? En mi caja fuerte. ¿No lo has abierto? Soy notario de profesión y era un depósito sagrado. En fin, amigos, creo que debemos darle la noticia a las mujeres. Déjalas, no les amargues la fiesta ahora. De modo que un sobre lacrado dirigido a los tres. Confesiones de un solterón, solo para hombres, así reza el sobre. Escabroso título. ¿Y dices que está en tu caja fuerte? ¿Tanta curiosidad tienes? Te diré, no es simple curiosidad, quizás sea un deber, ¿o no? Claro, tiene razón Jorge, ¿quién sabe lo que puede pedirnos? En ese caso, si los dos están de acuerdo... Te confieso que estoy empezando a ponerme nervioso. Una fecha solemne... Un sobre lacrado, un amigo que nos va a hablar desde el más allá. Realmente la situación es novelesca. Permiso, señor. De parte de las señoras nos esperan en el jardín a tomar el café. Dígales que estamos despachando un asunto urgente, que bien, enseguida vamos. Bien. Y cierre esa puerta. Bien, acá están las famosas confesiones de su puño y letra. Para mis amigos, Máximo Rojas, Javier Guzmán y Jorge Villamil, al otro lado de la muerte. Pueden comprobar que los sellos están intactos. Por favor, veamos, dale. Amigos míos, perdónenme que haya tardado tanto tiempo en morir. No ha sido mía la culpa. Tengo hoy 45 años y hace ya 40 que estoy cansado de la vida. Tan cansado que no he querido tomarme el trabajo de morir por mi cuenta. No habría falta ver la firma. ¿Recuerdan, aún en el colegio, no tenía 14 años? ¡Intentó suicidarse! ¡Déjate ahora de recuerdos, adelante! Para unos, he sido un escritor morboso. Para otros, un libertino vulgar. Y para todos, un solterón extravagante y pesimista. Pero hay algo que nadie ha podido negarme nunca. Mi independencia orgullosa y mi enorme capacidad de desprecio. Jamás he dicho una mentira que pudiera favorecerme, ni mucho menos una mentira cobarde. Es estar viéndolo, un verdadero romántico. Solo una cosa he callado siempre, el secreto de mi soltería. Y solo a ustedes quiero confesarlo, porque solo ustedes son capaces de comprenderme.
Escúchenme de pie. Yo sé que ustedes han hecho una religión de la amistad y el amor, pero yo no puedo compartir su optimismo, porque yo, queridos amigos, yo los... ¿Qué te pasa? ¡No es posible! ¿Pero qué te pasa? ¡No puede ser! ¿Pero qué pasa? ¡No puede ser! ¡No! Vuestro optimismo, porque yo, queridos amigos, yo... ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué pasa? ¡No puede ser! ¿Qué es lo que no puede ser? Pero yo, queridos amigos, no puedo compartir vuestro optimismo. Porque yo os he engañado con vuestras tres mujeres. ¡Pero esto es increíble! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Con vuestras tres mujeres, el miserable! ¡Y para esto ha mandado ponernos en pie! ¡Cobarde! ¿Por qué no se atrevió a decirnoslo vivo y cara a cara? Calma, Jorge, no levantes la voz. ¿Qué? Calma ni calma. Es muy cómodo primero morirse tranquilamente y luego ahí queda eso. Así también lo hago yo, cobarde. Solo quisiera poderle resucitar y traerle aquí, aquí, a dar la cara, miserable. Déjalo ahora. Después de esa confesión, ¿qué nos importa él? Lo que importa ahora son ellas. 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 Amigos míos, bien comprendo que la situación es, no sé cómo decirlo. Lo que es la situación ya lo sabemos todos, adelante. Acabamos de ser víctimas de una agresión brutal, doblemente brutal. Por ir hacia quién va y por venir de quién viene. El hombre al que creíamos el mejor de los amigos. Yo tenía mis dudas. Lo creíamos todos, ¿eh? No tratemos ahora de desviar culpas y, sobre todo, no nos dejemos arrastrar a una solución de violencia que puede empeorar las cosas. ¿Qué quieres decir? ¿Es que nos la vamos a tragar así? Por lo pronto, se impone la reflexión serena. Lo que se impone es la acción. No es problema tuyo, es de los tres. Examinemos primero quién es el agresor. Ahora lo vemos claro. Ferrán era todo él una negación. Su única gracia era su cinismo elegante y su único placer, reírse de todo lo que era sagrado para los demás. Exacto, eso era nuestro amigo. Y si tan claro lo veían, ¿por qué era amigo de ustedes? Lo aceptamos por cobardía y en el fondo por vanidad. Admirábamos en él todo lo que nos faltaba a nosotros, hasta sus vicios. No lo teníamos a nuestro lado por cariño, sino por temor a tenerlo enfrente. ¿Por qué lo admirábamos en el colegio? Porque nos pegaba a todos. ¿Recuerdan su crueldad? ¿Recuerdan cómo se reía de nuestra cara de espanto aquel día que le arrancaba las alas a las golondrinas? ¿Recuerdan la frialdad de aquellos ojos verdes? ¿Aquellos ojos verdes? Cuando era niño y me contaba la historia del paraíso, siempre me imaginaba así los ojos de la serpiente. ¿Qué garantías pueden tener sus palabras? ¿Quién sabe si en el fondo no hay resentimiento y venganza? ¿Contra quién? Contra nuestra felicidad. O contra nuestras propias mujeres. ¿Quién sabe lo que ha pretendido de ellas? ¿Y cómo se habrá visto rechazado? Eso digo yo, eso. Ferrán sería cualquier cosa, pero un embustero no. Y menos en esta ocasión. Nadie miente delante de la muerte. Ahora lo que importa son ellas. Ah, ellas. Las tres perfectas casadas. ¡Hombre! ¿Quién decía antes que el número tres daba buena suerte? En cuanto a ellas, el hecho resulta más increíble aún. Son 18 años de felicidad, sin una sombra en sus ojos, ni una intención dudosa en sus palabras. ¡Jorgito! ¡Santa Isabel de Hungría! ¡Jorgito! ¿Es que no
piensan venir a tomar el café? Enseguida, estamos terminando los asuntos. ¿Y Jorge? ¿Qué tal está mi maridito? ¡Mal, gracias! No estará fumando, ¿verdad, tesoro? Cuidado con el tabaco, mi amor. Acuérdate de la angina, farsante. Ay, no tarde, por favor. Estamos muy solas sin ustedes. Ahí tienes a la esposa modelo. Ya te daré yo, Fray Luis de León. A propósito de Fray Luis, decíamos ayer. Decía que en cuanto a ellas, el hecho resulta más increíble aún. En lo que a mí respecta, les puedo asegurar que apenas me atreví a hablar de Ferrán delante de Ada, no le era simpático. Es más, creo que hasta le molestaba su presencia. Cuando tú estabas delante, conozco el truco. Lo he hecho yo muchas veces. ¡Jorge! Y ahora veo claro lo de la copa. ¿Por qué se le cayó de las manos cuando estábamos hablando de él? ¿A qué venía aquella visita nerviosa? ¿Quieres callarte de una vez? ¿Quieres dejar de echarte leña al fuego tú mismo? Recuerda lo que han sido siempre nuestras mujeres. ¿Cómo crees en ella una traición semejante? Eso digo yo. ¿Cómo diablos se las han podido arreglar? ¿Cómo? ¿Dónde? Lo de las de ustedes pase. Pero Leopoldina... ¡Jorge! Perdón, no sé lo que estoy diciendo. Perdón. Cuidado con las corrientes, tesoro. Acuérdate de la bolsa de agua caliente, vida. Hipócrita y farsante. Y el perro vagabundo y Fray Luis de León. ¡Hipócrita! ¡Ay, ay, ay! ¡Necesito soltar! Ay. No, no, no. No grites así. ¡Hipócrita! ¡Farsante! No grites así, Jorge. Pueden oírte. La situación en que estamos colocados tiene dos aspectos. Uno social y otro individual. Socialmente, somos tres maridos en ridículo. Individualmente, tres hombres desgraciados. Por fortuna, en este caso, el primer aspecto queda descartado. ¿Descartado por qué? Porque somos los únicos que lo sabemos. Lo peor en estos casos es la mirada compasiva de los demás. La risita disimulada. Inconscientes. Reírse de un marido engañado es una imprudencia temeraria. Entre una tragedia y un ridículo, todo marido civilizado prefiere la tragedia antes que el ridículo. Mi proposición es esta. ¿No hemos sido felices hasta hoy con un engaño? Pues bien. Sigamos siéndolo con un engaño más. Engañémonos a nosotros mismos. ¿Qué? A ver, aclara eso. Echemos esta carta al fuego como si nunca se hubiera escrito. Ferrán ha muerto con su secreto. Ellas guardarán el suyo. Pues bien, guardemos nosotros el nuestro, ya que estamos igualmente comprometidos, y jurémonos guardar silencio. Esta es mi solución, ustedes dirán. Por mi parte, voto en contra. Cerrar los ojos no es una solución de hombres, es una solución de avestruz. ¿Perdonar? ¿Callarnos? ¿Qué más quisieran ellas? No, señores, no. Hay que averiguar la verdad y los datos y luego castigar. La traición conyugal es un delito que se paga caro. ¿No pensabas así cuando te dabas esos madrugones a las tórtolas? Un hombre es distinto. Voto por la violencia. Es la tradición de nuestra raza. ¿Quieren oírme a mí? Tú dirás. He estado escuchando con tristeza sus opiniones. Permítanme ahora que les dé la mía. Y discúlpenme que les hable con toda crudeza. Pero, amigos míos, los compadezco a los dos. ¡Pues hombre! ¡Muchas gracias! ¿Y tú qué? Si yo pudiera creer que mi mujer no es digna de la fe que tengo en ella, me limitaría a salir de aquí y me pegaría un tiro a la orilla del río. Porque yo no tengo ni otra fe, ni otra esperanza, ni otra religión que Genoveva. Y esta noche, con más respeto que nunca, la llevaré del brazo a mi casa como a una reliquia que hubieran querido robarme.
Porque la palabra de Ferrán, de 100 hombres como Ferrán, no vale el silencio de una mujer honrada. Y esta es mi solución. Realmente, quizá tengas razón. Yo he de averiguar la verdad y los datos. El cómo, el dónde y el cuándo. Sobre todo el cuándo. ¿Y qué nos importa el cuándo? Mucho. Y a ti más que a nadie. Al fin y al cabo, nosotros no tenemos más problemas que nuestras mujeres. Tú, en cambio, tienes una hija. ¿Pero qué es lo que estás queriendo decir, imbécil? ¡Mi hija es mía! Puedes pensar de mi mujer lo que quieras y no me importa. Pero mi hija es mía, mía. Perdón, discúlpame, Javier, no sé lo que estoy diciendo. Mira, esa chiquilla es la única razón de mi vida. ¿Pero es que has podido dudar? Yo conozco a tu hija más que tú mismo. La he tenido en mis clases desde niña. Y te aseguro que no hay en ella un solo gesto ni una sola palabra que no sean tuyos. Muérdete esas lágrimas. Gracias, y avergüénzate como yo de haber dudado. Gracias, gracias, Max. Y guarda esto. Ella es mía. Guarda esto. Y tú, silencio. ¿Entendido? Silencio. ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Ay, bandidos, eh! Con que jugando a las escondidas. Muy bonito, ¿eh? ¡Ah! Pero Jesús, qué caras que llevan los tres. ¿Es una broma o ha ocurrido algo? Nada serio. Tu marido se siente un poco descompuesto y quería retirarse. ¡Ay, tú, mi vida! ¿Eh? Ya te lo decía yo en la salsa tártara. ¿Quieres dejarme en paz con tus salsas? Yo te lo avisé, estaba demasiado fuerte. Y con mostaza inglesa. Pero si tienes los ojos congestionados. Yo tengo los ojos como me da la gana. Para eso son míos. ¡Ay, pero Jorge! No te enfades, tesoro. ¡No hay tesoros! ¿O es que yo soy una isla de piratas? ¡Pero Jorge! No le hagas caso. Ha bebido un poco más de lo justo. ¡Ay, sin soda! ¡Con pólvora negra! Y se acabaron los timos y la bolsa de agua caliente. ¡Ay, pero Jorge! Desde mañana voy a dormir con las ventanas de par en par. ¡O desnudo en la terraza! ¡Quiero una salud heroica! ¡Ay, pero por favor, no te enfades! ¡Tranquilízate, mi vida! ¡Acuérdate de la urticaria! ¡Se acabó la urticaria! ¡Y ahora soy un hombre libre! ¡Ay, pero por qué vienen esos gritos! ¡Vamos, Jorge! ¡Calma, calma! ¡Ay, siempre se lo digo yo! ¡Es el exceso de trabajo! ¡Madruga demasiado, eh! ¡Y luego llega a casa deshecho! No te preocupes, encanto. Desde mañana salgo por las noches. Es más cómodo. ¡Y vamos a casa! Pero déjame al menos que me despida. ¿Sin despedirte? Pero es que he dejado el abrigo en el jardín. Mejor. Muy bien. Yo saldré en mangas de camisa. ¡Andando! Buenas noches a todos. Y vas a ver ahora tú lo que es un hombre. Se terminó Fray Luis de León y el perro vagabundo y Tesoro. Vas a ver lo que es un hombre. Buenas noches a todos. ¿Pero qué ha ocurrido aquí? ¿Qué significa esta escena? Sí, por favor. Nunca había escuchado a Jorge gritar de esa manera. Nada. El pobre no está acostumbrado a beber. ¿De veras? Pero a ustedes tampoco los veo nada bien. ¿Alguna mala noticia? Cosas de negocio. Javier no sabe dejar nada para el día siguiente. Hazme caso. Ahora lo que te conviene es descanso y silencio. Mañana la seguimos. Y tú, pequeña, no estudies tanto. La ciencia no vale la pena. La vida es lo que importa. Hasta mañana, profesor. A las 8 en el laboratorio, ¿verdad? A las 8 en punto. El profesor Rojas nunca ha faltado a su hora. Vamos, Genoveva. Vamos. Pero, cariño, te siento la voz cansada, triste. ¿Triste a tu lado? No seas niño. Abrígate. Está fría la noche. Abrígate, querida. Eres linda, hija. ¡Papá! Muy linda. Si tú supieras todo lo que significas para mí. ¿Quieres explicarme a qué viene todo esto? Quizá. Déjanos ahora, Clara. Tengo que hablar con tu madre. ¿Subirás luego a darme un beso? Siempre. Buenas noches. Adiós. ¿Mamá? Buenas noches, Clara. ¿Qué
negocio era ese tan importante que los ha tenido aquí encerrados toda la noche? ¿Qué importa? Nunca te he hablado de negocios. Pero esto no deben ser simples negocios. Algo más grave tiene que ser. ¿Por qué lo piensas? No sé. Se lo noté a Máximo en la voz. Lo noto en tus ojos que andan agazapados sin querer cruzar los míos. ¿Qué ha ocurrido aquí esta noche? Pues sí. Hemos recibido una triste noticia. ¿De quién? De Ferrán. Nuestro querido amigo Gustavo Ferrán acaba de morir. ¿Me has oído? Te he dicho que Gustavo Ferrán acaba de morir. Habla, di algo. ¿Qué quieres que diga yo? Gustavo Ferrán no era amigo mío. Era amigo de ustedes. Pero tú sabes lo que significaban nuestras vidas. Ayer se tomó un avión para venir a darnos un abrazo. Y en este momento está muerto contra la noche y la nieve. Tú no puedes recibir esta noticia así. Esa frialdad no es natural. Habla. ¿Quieres que te hable con toda lealtad? Eso es precisamente lo que pido. Pues bien, me alegro. ¿Qué dices? Digo, sencillamente que me alegro. Tu amigo Gustavo Ferrán era un canalla. ¿Quién es? Señor, permiso. Es el delegado del Banco Agrícola. Dígale que no estoy. Y no vuelva a llamar con ninguna excusa. Bien. No quiero ver a nadie. A nadie. Bien, señor. ¿A mí tampoco? Sí, hija, pasa. Papá, ¿cómo puedes tener todo esto oscura? ¿Te molesta que encienda la luz? ¿Por qué estás acá, encerrado todo el día? Tengo que trabajar. Ayer no fuiste a dormir en toda la noche. Y no estás trabajando. ¿Quién te lo ha dicho? Lo vi yo misma. Nunca te vas a dormir sin antes darme un beso de buenas noches. Y ayer lo estuve esperando. Hasta la madrugada. Oyendo todos los relojes. Sí, también yo los oía. No había modo de dormirse, entonces salí descalza a buscarte. Pero no me atreví a llamarte. Estabas acá, hundido en el sillón, con la cabeza entre las manos. Hasta me pareció oírte llorar. No, no, imaginaciones tuyas. Entonces fui a cuarto de ustedes, a comentárselo a mamá. Pero ella tampoco estaba allí. Me entró mucho miedo, ¿sabes? Corrí por toda la casa y al fin la encontré. Estaba allí, en la terraza, tendida sobre una hamaca, con una manta sobre la rodilla y los brazos caídos a los lados. ¿También lloraba ella? No. Tenía los ojos bien abiertos, clavados en las estrellas. De vez en cuando fumaba cigarrillos. Mamá hacía como mordiéndolos. Tampoco ella me atrevía a llamarla. No parecía la misma, ¿no? ¿Qué está pasando en esta casa, papá? Nada que deba preocuparte a ti, hija. Tú lees demasiado y tienes un exceso de imaginación. Ahora mejor, hablemos de ti. Ven, siéntate conmigo. Dime, Clara, ¿de qué color tienes los ojos? ¿No los estás viendo? Tengo los míos un poco turbios y no los veo bien con esta luz. ¿Pero sí los has visto mil veces? Sí, pero nunca me había fijado antes. ¿No tienen un reflejo verde? ¿Verde? ¡No! Son pardos y grandes, como los tuyos, papá. Así, míralos. ¿No te gustan mis ojos? Sí, mucho, mucho. Dime, Clara, voy a hacerte una pregunta que quizá te parezca estúpida.
Si hubiera sido un muchacho, ¿qué te hubiera gustado ser? Si hubiera sido un muchacho, no sé, tal como soy, bueno, no. ¿No te hubiera gustado ser un artista, un escritor, como Gustavo Ferrán, por ejemplo? No te canses, papá. Si vas buscando en mí una página literaria, lamento desilusionarte. Soy terriblemente burguesa. Por hoy, me bastan mis clases y mi laboratorio. Y para mañana, una casa, con árboles, con un jardín muy tranquilo. Y si es posible, tres hijos. Dos niños y una niña. Dicen que a los 16 años, la poesía es todo un deber. Pero está visto que soy toda prosa. Tú has conocido mucho a Gustavo Ferrán. Sí. ¿Y qué sentías hacia él? Respeto. Ferrán era un gran amigo tuyo y, bueno, un escritor célebre. ¿Solo respeto? De niño lo admiraba mucho, eso sí. Los oía hablar de él como un aventurero extraordinario. Soñaba hojeando sus álbumes de fotografía. En ese entonces, Ferrán era mi libro de cuentos favoritos. ¿Y después? ¿Cuando fuiste mayor? Después, curiosidad. Solo curiosidad. ¿Y cariño? ¿No sentías cariño hacia él? ¿Cariño? Al contrario. Él era un hombre inquietante. Cuando te miraba fijamente, sentías la mirada sobre la piel, como si tuviera dedos en los ojos. Dime, ¿y has leído alguna vez sus libros? Sí. ¿Y qué te han parecido, sinceramente? La verdad, no me gustan. Me parecen una cosa enferma sus libros. Si yo no conociera al autor, diría que es un resentido, capaz de cualquier verdad o de cualquier mentira, con tal de hacer daño. ¿Pero a quién y para qué? No lo sé. Es como una especie de venganza, contra todo y contra todos. A un hombre así se le puede admirar, pero quererle ya es muy difícil. Gracias, hija, gracias. No sabes el bien que me hace oírte. Buenas tardes, Javier. Hola. ¿Hablaban de libros? Sí, papá me estaba haciendo un examen de literatura. Un examen, ya veo. ¿Quieres, Clara, por favor, prepararnos un té tú misma? Sí, claro. Enseguida. Gracias. ¿De qué hablabas con tu hija? ¿No lo has oído ya? ¿De libros? No. Hablaban de Ferrán. Ah, estabas escuchando. ¿Y para qué preguntas, entonces? Porque me pareció un interrogatorio muy extraño. Hay algo en esta casa desde anoche que no acabo de comprender. Más vale así. ¿Por qué te negaste anoche a ir a cenar? ¿Por qué no dormías? ¿Acaso dormías tú? ¿Qué hacías en la terraza? Con los ojos fijos en las estrellas y mordiendo cigarrillos. Ah, ¿me espiabas? Yo no. Pero no vivo solo en esta casa. Es curioso. Pensé que te conocía a fondo, pero por lo visto estaba engañada. Y quizás estábamos engañados los dos. Quizá. Pero de algo estoy segura. He venido aquí dispuesta a saber la verdad y no me iré sin ella. ¡Habla, te lo exijo! Muy resuelta vienes, ¿eh? No sé si te arrepentirás. Tengo absoluto derecho a tu lealtad como tú la tienes a la mía. ¿Tú? ¿Y eres tú la que puede exigir? Yo, tu mujer. Hasta hoy hemos tenido una casa firme, con las ventanas abiertas. Hoy que la veo tambalearse, quiero saber qué es lo que está royendo en nuestros cimientos. ¡Habla, di algo! ¿Y cómo te atreves a mirarme tú? Cualquiera diría que soy yo el culpable. Ah, muy bien. Por lo visto hay un culpable. ¿Y ese culpable soy yo? Si tú misma lo dices. ¿Y puedo saber de qué se me acusa? Mira, Ada, es un asunto relacionado con la muerte de Ferrán. En ese caso, ¿no te da un poco de miedo exigir toda la verdad? ¿Por qué ha de darme miedo la verdad? Es increíble, no te entiendo, me desconciertas. Eres un caso de cinismo inaudito. ¡Javier! En 18 años es la primera vez que te escucho decir un insulto así. Perdona. No, me ha dolido sobre todo por ti. ¿Y tanta autoridad tiene para ti el que me acusa? En este caso, toda. ¿Conoces esta letra? Naturalmente que sí. Es la letra de Ferrán. Pues bien,
Acá está tu acusación. Ahora escúchame bien, Ada, antes de decidir. Si realmente no tienes nada que esconder en tu vida, puedes abrir esta carta y leerla. En caso contrario, déjame quemarla y ahorrarte una vergüenza inútil. En ese caso, tengo derecho a abrirlo. Pues bien. Ya te dije ayer que yo conocía a Ferrán mejor que tú. Ya te dije que era un canalla. ¿Y qué piensas hacer con esta basura? La quemaremos juntos. Gracias. Es muy noble de tu parte. ¿Y qué esperas? ¿Es que no tienes nada que decir a esto? ¿Qué explicación lógica puedes ofrecerme? Lógica ninguna. A eso solo se responde con una conducta. Y si mi conducta no basta, sobran las palabras. Pero es que no es posible que no haya ni siquiera una sombra de verdad en esto. Nadie miente así delante de la muerte. Dime la verdad, Ada. No tengas miedo por ti ni por mí. Yo te ofrezco desde hoy el silencio y la paz. Una paz triste. Carcomida como esas manzanas hermosas que al morderlas tienen un gusano dentro. Sí, un gusano terrible. Porque ya no se trata de nosotros dos solos. Entre nosotros dos hay una hija. ¿Qué quieres decir? Eso, lo que acabas de adivinar, esa hija. ¿De qué color tiene los ojos claros? ¡Javier! Hace un rato los estuve mirando y me pareció que tenían un reflejo verde como los de Ferrán. Pero es que tan ciego estás que ni los ojos de tu propia hija puedes ver. Perdona. No, Javier. Condéname a tu silencio y a tu desprecio. Yo soy fuerte y puedo sufrir, pero nuestra hija no, Javier. Nuestra hija es nuestra. Perdón, ¡nuestra! Está bien, te creo. ¿Qué sería de mí si no te creyera? No. Pero... Antes júrame que nunca más lo volverás a pensar, Javier. Necesito descansar. Déjame. No, Javier. Déjame, por favor, descansar. Escúchame, Javier. Déjame. Javier. Javier, por favor. ¡Ganash! Canalla, canalla, canalla. Bueno, por lo visto tampoco está aquí. Buenas tardes, querida. Buenas tardes. ¿Pero qué te pasa? ¿Estabas llorando? No, es que tengo una jaqueca atroz. Ay, ¿tú también? Parece ser que no ha sido muy buena la noche de anoche. Genoveva está preocupadísima con su marido, que no hace más que mirarla con los ojos fijos, sin decirle una palabra. Máximo se entrega demasiado a su trabajo. ¿Y no ha venido Jorge contigo? Pero si precisamente venía a buscarlo aquí. Salió muy temprano de casa dando portazos. Y no ha regresado a almorzar, ni me ha llamado, ni nada. Ay, es la primera vez que me hace una cosa así. Déjale, ya volverá. Ay, pero yo te digo que Jorge no está bien. ¿Vos viste cómo me sacó ayer de aquí? Bueno, así, corriendo delante de él por las calles hasta casa me llevó, como si yo fuera un niño castigado. Anoche había bebido demasiado. Ay, ojalá fuera nada más que eso, pero yo te digo, Jorge no está bien. Hace unas cosas muy extrañas. ¿Tú sabes que anoche cuando íbamos para casa y pasamos por el frente de esa institución que yo presido, la viuda del náufrago, se quedó mirando el letrero así con una risa? Oye, ¿cómo se llaman esas risas de las novelas? ¿Sarcástica? Eso así, con una risa sarcástica que me daba un miedo. Oye, ¿cómo es esa risa sarcástica? ¿Cómo es? No sé, es como una enfermedad. Así, así. Como una enfermedad, con los ojos fijos, riéndose fuerte, como si fuera otro el que estuviera riéndose dentro de él. Y después se empeñó en dormir desnudo en el jardín. Ay, yo te digo que Jorge no está bien. Ay, yo no sé qué puedo hacer. Ay, ¿qué puedo hacer yo por Jorge? Ada, ¿tú me estás escuchando? Ay, perdóname, no sé en qué tengo la cabeza. Pase que se enfade conmigo. Él sabrá por qué. Pero ¿y el perro? ¿Qué culpa tiene el pobre perro?
Cuando llegamos a casa, le ató una lata al rabo y le echó a la calle. Yo no sé a qué viene ahora ese odio a los perros. Ay, pensar que Lord Byron hizo enterrar el suyo en la capilla de sus abuelos. ¿Quién te ha contado eso de Lord Byron? No sé, lo habré escuchado en alguna parte. No, Poldina, ¿alguien te lo ha contado? Sí, es posible. ¿Quién? No sé. A lo mejor Gustavo Ferrán. Ah. ¿Qué, tiene algo de extraño eso? No, lo extraño es que nombres a Gustavo Ferrán un día como hoy, así tan naturalmente. Pero... Después de todo, Ferrán era un amigo. ¿Cómo era un amigo? ¿Y no lo es más? ¿Jorge no te ha contado nada? Pero no, si yo prácticamente no lo he visto a Jorge. ¿Qué me tiene que contar, Jorge? ¿Y no has leído las noticias, los periódicos? No, nada. Ay, Ada, por favor, habla de una vez. Ay, Poldina, pensé que lo sabía. ¿Pero saber qué? Me estás poniendo nerviosa. Gustavo Ferrán ha muerto anoche. Su avión se estrelló en los montes de nieve cuando venía a visitarnos. ¿Gustavo? ¿Muerto? Ay, Poldina, cuidado con esas lágrimas. Pueden ser peligrosas. Ay, ¿qué estás pensando, Ada? Que no es así como llora la mujer a un amigo de su marido. Ay, vamos, Poldina, yo soy tu amiga, dime. ¿Qué era para ti, Gustavo Ferrán? Ada, soy una mala mujer. Comprendo que debí odiarle. Solo le debo momentos de amargura. Además, él nunca me quiso. Pero yo sí. Ay, yo lo he querido tanto. Tanto. Tanto que no soy capaz de avergonzarme. Tú que eres mujer puedes comprenderme. Ay, sí, Poldina, yo te comprendo. Él tenía un extraño poder de seducción. Ay, sí. Todo él era un escalofrío de tentación y de dominio. Todas las mujeres que lo hemos conocido lo hemos sentido. ¿Todas? ¿Qué quieres decir? Una noche que no me esperaba en su casa, trató de impedirme el paso. Fue la única vez que lo vi perder su aplomo. Disputamos con violencia, me empujó. Y yo, loca de celos, me lancé contra él. Arranqué la cortina de un tirón. Y allá adentro vi a otra mujer, blanca como la pared. Era Genoveva. ¿Genoveva? ¡No es posible! ¿O es que necesitas culpar a otra persona para defenderte tú? Ay, Ada, ¿por qué me hablas así? Yo creí que tú fueras capaz de comprenderme y de perdonarme. Pobre Poldina. No, no, así tampoco. Parece ser que me tiras tu lástima como una limosna. Vamos, Poldina, yo comprendo tu dolor como si yo misma lo estuviese sufriendo. Pero vamos, Poldina, sécate esas lágrimas y acostúmbrate a llorar en tu cuarto, a solas y a oscuras. Y escúchame bien, lo que acabas de decirme no debe saberlo nadie. ¿Me escuchaste? Pase lo que pase, nadie debe saberlo. Y ahora, arréglate, Poldina, y a sonreír delante de todos que pueden entrar. Vamos, Poldina. Buenas tardes. Hola, Clara. Poldina. Hola, Clara. ¿Y mi papá? En su cuarto. ¿Quieres llevarle un té mismo? Y quédate con él. Estoy segura que hoy quiere verte más que nunca. Mamá, ¿qué te pasa? Yo también quiero verte, hija. Hoy es un día de esos en que el alma no puede tenerse en pie y necesita apoyarse en alguien. Y afortunadamente yo te tengo a ti, hija. Buenas tardes, Máximo. Buenas tardes. ¿Profesor? Hola, pequeña. ¿Qué te pasaba esta mañana en clase? Estabas triste, no parecías la misma. Tampoco usted, profesor. Nos hablaba de esas razas lejanas y desconocidas, como si fueran hermanos. No creí que en la ciencia podía caber tanta emoción. Con permiso. ¿Tomarás una taza de té con nosotros? Un momento solo. Me he entretenido en el laboratorio y esta noche debemos cenar temprano. ¿Javier está? En su cuarto. ¿Enfermo? Recostado. ¿Y por qué tanta prisa? Esta noche vamos con Genoveva al concierto. Schumann. A ella le encanta esa melancolía tranquila.
Gracias, Luisa. Buenas tardes, Ada. Salud, Máximo. Buenas tardes. Hola. Hola. Aquí tienes a tu Poldina, creyendo que te había tragado la tierra. Tampoco es para tanto. ¿O es que un marido tiene que estar telefoneando a todas horas por donde anda? Ay, pero mi vida... ¡Sin mimos! He estado liquidando todas mis cuentas. Mañana nos vamos. ¿A dónde? ¿Qué? ¿Se van? ¿A dónde? A la montaña. Poldina está muy fatigada y necesita reposo. ¿Fatigada yo? ¿De qué? Tantos huérfanos y náufragos, tantos desterrados, tantas sociedades benéficas, ya te he dado de baja en todas. ¿Y es cosa resuelta ese viaje? Sí, mañana de madrugada. ¡Ja! He comprado un castillo en ruinas en los montes de Aragón. Un lugar delicioso, con hiedra y murciélagos. Además, no hay un alma viviente en 10 leguas a la redonda. Con lo cual, quedan eliminados los huérfanos. Tampoco hay un lago, ni un estanque, ni un miserable arroyuelo. Con lo cual, quedan eliminados los náufragos. Pero eso es una cárcel. Una cosa así, pero muy sano. En cambio, tendrá un espléndido coto de perdices. Desde luego. ¿Con leche o con limón? Con coñac. Ay, pero mi vida... ¿Qué? Nada, nada. ¿Ah? ¿Y de qué te ha venido esa idea bucólica? Romanticismo. El castillo tiene su leyenda. Una leyenda siniestra de caza y adulterio que han cantado los trovadores de antaño. ¿Han oído hablar de Raimundo de Aragón? No nos vas a encajar una historia del siglo XII. No es lo más divertido para ustedes. Pero puede ser ejemplar. La historia merece oírse. Raimundo de Aragón, gran cazador, tenía una esposa llena de ternuras y de virtudes llamada Madonna Margarita. Era una talla de marfil, amiga de los heridos y de los pobres. Pero parece ser que la tal Madonna Margarita tenía, aparte, para sus ratos de ocio, un hermoso trovador. Un día, Raimundo se enteró, sorprendió al traidor en una cacería de ciervo, le mató en duelo y con su propio cuchillo le sacó del pecho el corazón. Un poco truculento, pero deliciosamente interesante. Un momento, no he terminado aún. ¿Ah, no? Esa noche, cuando Raimundo volvió a casa, le dijo: alégrate, querida. Hoy he cazado un hermoso ciervo para ti. Y mandó a sus criados a asar el corazón de galán y lo hizo servir a la mesa. Tiene gracia, ¿eh? Muchas gracias. No te conocía esa afición por contar cuentos de miedo. Yo me limito a recordar una fábula que puede tener su moraleja. Raimundo era lo que se dice un caballero español. Demasiado español. Luisa, por favor, ¿y por qué no cuentas el final? Ah, ¿pero tiene final? Claro, y sigue. El conde de Rosellón, que era un galante caballero francés, conmovido por la historia, le declaró la guerra a Raimundo y lo mandó meter preso. Y construyó en la ciudad de Perpiñán un monumento a los dos amantes. ¿Y eso? ¿Qué te parece? Demasiado francés para mi gusto. Es natural. Los trovadores que lo escribieron son franceses. En fin, Jorge, que seas muy feliz en esas montañas. Así lo espero de ti. Ay, señora, perdón. Lo que pasa es que está Ferrán. ¿Quién? ¿Qué Ferrán? ¡No es posible! Don Gustavo. ¿Gustavo Ferrán aquí? Un momento. No sé por qué vienen esos nervios. No puede ser. Dígale al señor Ferrán que pase. Bien. Queridos amigos. Yo quería encontrar a tanto junto. Ada. Poldina. Salud, Jorge. Siempre tan sonriente, ¿eh? Hola.
No es un recibimiento muy amistoso, es que no me esperaban. ¿Cómo íbamos a esperarte si todo el mundo te daba por muerto? Pero quizás sea mejor así. Es eso. Pero no, amigos, no tienen delante a ningún fantasma. Iba a tomar el avión de ayer, pero bueno, a última hora hubo dificultades. Y bueno, el avión que se había de estrellar había partido y tomé el vuelo siguiente. Eso fue todo. Pues ha sido una verdadera lástima. ¿Y entonces los periódicos? Los periódicos se han limitado a pedir la lista del pasaje y se han equivocado, como siempre. Máximo, creo que ni siquiera te he saludado. ¿Y por qué? ¿Está usted seguro que nos conocemos? Máximo. Yo tenía un amigo que se parecía mucho a usted, pero ya murió. ¿Pero qué estás diciendo, Máximo? ¿Estás ciego? Nunca tuve los ojos más abiertos. Aquel amigo mío está muerto, bien muerto. Con permiso, Ada. Que no vea, me está esperando para el concierto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le ocurre, Máximo? ¿Y ustedes? La sorpresa, quizás. Claro, ha sido una sorpresa tan agradable. Vamos, Paulina, tienes que preparar los equipajes. ¿Se va de viaje? ¿Nos vamos de viaje? Ah, por cierto, he comprado un coto de casa en Aragón. Te espero alguna tarde por allí. A solas. Creo que tú y yo tenemos algo de qué hablar. Discúlpame, Jorge, pero ahora la que tiene que hablar con Ferran soy yo. Si tú lo mandas, Ada, vamos. Adiós, querida. Adiós, Paulina. Ah, no lo olvides. Cazaremos ciervos en los montes de Raimundo y te contaré una linda historia. Verás cómo nos divertimos. ¡Vamos, tesoro! ¿Tú me dirás qué significa todo esto? ¡Canalla! Gracias, una vez más. Cada vez que te lo oigo me suena a nuevo y lo pronuncias deliciosamente. ¡Canalla! Es una palabra sola, pero te dice entero. ¿Se puede saber qué ha ocurrido aquí? No lo supones aún. Hace 2 años dejaste una carta escrita de tu puño y letra que solo un hombre como tú podría dejar. Y llevaste tu sarcasmo hasta entregárselo en mano al mismísimo Javier. ¿Mis confesiones? ¿Y han abierto ese sobre? ¿No lo adivinaste? Francamente, no. Si no recuerdo mal, ese sobre había sido entregado en depósito para después de mi muerte. Ya sé. Ya sé que tratabas de esconder tu cobardía detrás de la muerte. Pero eso no fue así. Hoy mismo, cuando llegó la noticia, se encerraron aquí los tres. ¿Y la leyeron juntos? ¡Soberbio! Me hubiera gustado presenciar ese momento. Y estoy seguro que se pusieron de pie. Es increíble. No cabes en la maldad humana. En la corriente no. Nunca me ha gustado lo que puede hacer todo el mundo. ¿Y se puede saber qué es lo que has podido proponerte al hacer eso? Todo lo que... el que se confiesa, decir la verdad. ¿O acaso no es verdad? Una verdad triste. Pero ¿por qué y para qué? Es inútil, no te entenderé jamás. Y sin embargo, no es muy difícil. ¿Quieres que te explique? Vamos por partes. Supón, por un momento, que yo estuviera realmente enamorado de ti. Furiosamente, desesperadamente enamorado. Y escuchara de ti la misma respuesta un día y otro día. ¡Canalla! ¡Canalla! No podría ser la venganza, ninguna razón. Si te hubiera rechazado siempre, tal vez, pero eso no fue así. Peor aún. Solo una vez estuviste en mis brazos y solo una hora. Lo bastante para salir sucia de tus palabras. Entonces la humillación es mayor y la venganza más justificada. Pero vayamos más lejos. Supongamos que nunca he sido amigo de tu marido. Más aún, que lo he odiado desde que éramos estudiantes. Cuando te conocí, cuando te dije por primera vez que te quería, ya se paseaban del brazo juntos, por delante de mi sonrisa despechada. ¡Ah! ¿Y era eso nomás? ¡Celos! Yo me limité a decir supongamos.
Tú elige la más elegante. Elegancia, palabrería. Y eso es todo lo que se te ocurre. No te queda en tu conciencia un pequeño rincón para avergonzarte. No veo el motivo. Entonces, si tú no eres capaz, permíteme que yo me avergüence en tu nombre. Gracias. Una cosa quisiera saber. Si la venganza era toda contra mí, ¿por qué incluiste en la nota a Poldina y a Genoveva? Y puesto a decir la verdad, me pareció más divertido contárselo a los tres que no a uno solo. Era una forma más de hacerles inseparables. Magnífico. La explicación es perfecta como tuya. Solo se te olvidó pensar que lastimabas a tres matrimonios felices y que salpicabas de vergüenza a tres mujeres honradas, que dos no han hecho otra cosa que quererte y una te ha entregado una sola hora de su vida, aunque haya tenido que llorarlo siempre. Siento que tengamos ideas opuestas sobre aquella hora. Para mí es la única que vale recordar. Si esas mujeres y esos hombres no te merecen piedad, ¿no se te ocurrió pensar que lastimabas a un ser inocente? ¿No se te ocurrió pensar en Clara? ¿Sabes que Javier ha llegado a dudar de ella? ¿De Clara? ¡Qué disparate! Hoy mismo lo sorprendí explorando sus ojos y su alma, tratando de encontrar tus huellas. Y tú sabes bien que eso no es así. Acuérdate. Lo recuerdo perfectamente. Fue un 23 de abril. Hace 10 años. Hace 10 años. Clara tiene 16. Oye, Gustavo, no te voy a pedir nada por mí, ni siquiera por esas pobres mujeres que no han cometido otro delito que quererte. Pero te lo voy a pedir por Clara. Tú la conoces bien, la has tenido en tus rodillas. Si algo humano te queda en tus entrañas, miente por ella. ¿Mentir? ¿Y qué arreglaríamos con eso? Ahora no me creerían. Te creerán porque necesitan creer. ¿Tú has hablado con Javier? Hoy mismo, con la famosa confesión en la mano. Y ante una prueba tan terminante, ¿has sido capaz de mentir? Con toda el alma en mis labios. No comprende que es mi casa y mi hija la que defendía. Es extraña tu moral. Todo lo arreglás mintiendo. ¿Y tú qué sabes de eso? No, confieso que la moral nunca ha sido mi especialidad. Pero ¿de qué serviría declarar ahora que todo fue una farsa? ¿Habría alguien tan estúpido que lo creyera? Así en frío no. Pero lo que te voy a pedir es algo tan extraordinario que solo un hombre como tú podría decir. Pide. Javier me lo decía esta tarde. Nadie miente delante de la muerte y por eso te creyeron. Y solo así podrán volverte a creer. No entiendo. Tú dejaste una confesión que desdichadamente era verdadera y una muerte que desdichadamente fue falsa. Ahora bien, si eres un hombre y no un guiñapo de cinismo cobarde, atrévete a invertir los términos. Deja una confesión falsa y una muerte verdadera. Es la vida lo que me estás pidiendo. ¿Tú no has dicho 100 veces que lo único que te da miedo de la muerte es su espantosa vulgaridad? Pues bien, aquí tienes una ocasión de no ser vulgar. Yo que tú no la dejaría pasar. Ahora, piénsalo. No está mal pensada la cosa. Yo declaro que todo lo de la carta fue una farsa, una calumnia, una venganza contra tres mujeres honradas a las que no pude conseguir. Luego, lleno de remordimiento, me hago justicia a mí mismo pegándome un tiro. Las tres amantes agradecidas irían todos los años a llevarme flores. ¿Es así? ¿Te ha parecido demasiado fuerte? ¿No es lo mismo jugar con la vida de los demás que con la propia? No, al contrario. Es una idea realmente tentadora y un gran final para una vida como la mía. El único error es que me lo pidas por tu hija. Yo no sé reaccionar a la ternura. A la pasión sí. ¿Y si te lo pidiera por mí? ¿Por el recuerdo de aquella hora? Por aquella hora. Por aquella hora todo, pero con una condición. Yo te entregaré esas nuevas confesiones a ti sola en mi casa. ¿Es un precio? Una súplica. No iré. ¿Por qué no? Tú eres una mujer fuerte, dueña de ti misma. El hecho que vayas a mi casa no significa que vuelvas a caer en mis brazos otra vez. ¿Es un desafío? Una invitación. ¡Mamá! Vete ya, pueden entrar. ¿No me has contestado aún, mirás? No sé. ¿Puedo esperarte? Vete. Entonces, te espero. No lo sé.
Nunca me he despedido de una dama sin besarle la mano. ¡Canalla! ¿Tanto miedo me tienes? ¡Mamá! Si algo pudiera darme miedo, mañana en tu casa me defenderá el recuerdo de esa voz que me llama. Ahora vete, hasta mañana. ¿Qué hora tenemos, Francisco? Van a dar las 11, señor. ¿Ya? No creí que fuera tan tarde. ¿Está todo dispuesto? Todo dispuesto, señor. ¿Debo quedarme a servir la cena o debo retirarme? Retírate. Está bien. Entonces... ¿Has podido conseguir los nardos? No, señor. En primer momento no. Pasó mucho tiempo hasta que por fin pude conseguirlo. Tuve que recorrer casi media ciudad. Ningún año me lo habías contado. Perdone, señor, pero ¿sabe qué? Otros años ha sido en abril y ahora estamos en noviembre. ¿En noviembre? ¿Y quién te ha dicho eso? Lo dice el calendario, señor. Tu calendario adelanta. Quiero que vayas y le arranques todas las hojas hasta ponerlo en hora. Hoy en esta casa es 23 de abril. ¿Lo oyes bien? Muy bien. Entonces empiezo a entender. El señor en esta noche de abril cenará solo con dos cubiertos. No comerá nada, beberá mucho y mañana sale de viaje, como todos los años. Exacto. No sé si por fin cenaré solo, pero de todos modos me iré de viaje. Y será un viaje muy largo. Trae los nardos. ¿Enseguida? Calumnias, celos, arrepentimiento. No será una maravilla de página, pero todo lo justifica y lo explica. Apaga, por favor, la lámpara. Solo las velas tiemblan como la vida y se consumen a sí mismas. ¿Oye, Francisco? ¿Le escucha, señor? Sí. Es la música de todos los años. El viejo ciego con su caja de música. ¿La has mandado a llamar tú? Sí. Porque sé que al señor le gusta escucharla cuando cena solo. Magnífico, Francisco. Y como esta noche le traje nardos... Magnífico, Francisco, magnífico. Eres más inteligente de lo que yo creía. Gracias, señor. La verdad que es muy buena idea. Quiero que vayas y le digas que vuelva a pasar dentro de una hora, exactamente. Y llévale de mi parte una botella de champán. ¿Champán? Le digo que por el mismo valor puedo llevarle 4 botellas de vino que le gustarán más. No se trata de él, se trata de mí. Los grandes momentos hay que celebrarlos y en el amor solo hay 2 noches que valgan la pena. La primera y la última. ¿Qué mira, Francisco? Nada, señor, nada. No, nada. ¿Puedo retirarme ya? Sal por la puerta del jardín. ¿A qué hora vuelvo? ¿A qué hora viene la señora de la limpieza? La señora viene a las 7. A las 7. Entonces, a las 6:30. Prefiero que seas tú el primero. Las mujeres suelen gritar demasiado. Y si tuvieras que hacer alguna declaración, acuérdate de estas palabras. Adiós, Francisco. Lo encuentro algo distinto, señor, a otras veces. ¿Puedo preguntarle qué le ocurre esta noche? ¿Preguntar?
Te he tenido 20 años porque nunca me has preguntado nada. ¿Vas a comenzar ahora? Perdón. Buenas noches. Por la puerta del jardín. Buenas noches. He esperado 10 años y nunca tarde tratándose de ti. ¿Me permites? No, gracias. ¿Tiene frío? Tengo prisa. He dejado el auto esperándome. ¿En la puerta? No, no soy tan torpe. Lo he dejado 3 cuadras más abajo en una calle oscura. ¿Supongo que estamos solos? ¿Puedes dudarlo? No. Ya sé que conoces bien tu oficio. ¿Oficio? Llámale como quieras. ¿Y bien? ¿Qué? He venido a buscar un pliego escrito de tu puño y letra que me prometiste ayer. ¿Y a cenar conmigo? Ya he cenado en mi casa. Lo siento, pero no importa. Lo mejor de una cena es la sobremesa y todavía estamos a tiempo. Antes quiero ver lo que escribiste. Pero ya, ¿por qué tanta prisa? ¿No me aceptarás primero una copa? Antes quiero ver lo que escribiste. Bien, si tanta curiosidad tienes, ahí. Yo, entre tanto, serviré la copa. Aquí hay 2 sobres. El de arriba. El otro no tiene importancia. Es la eterna fórmula. No se culpe a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Viste que he cuidado todos los detalles. ¿Está bien así? Perfecto como tuyo. Sé muy bien que eres un hombre que no te gusta mentir, pero cuando lo haces... lo haces como si fuera verdad. ¿Y qué piensas hacer con esto? Te lo entrego. Tú, si quieres, puedes mandarlo por correo tú misma. Gracias. Será mejor así. ¿La copa ahora? Si quieres ser generoso hasta el fin, prefiero marcharme. Imposible. Tú puedes odiarme, pero no buscarás humillarme inútilmente. Con el enemigo, todos los respeto. ¿Qué es lo que pretendes? Decirte adiós sin prisa y beber la copa de paz, ¿es mucho pedir? Bebe tú, yo espero. Así no, Ada. No se acepta una hospitalidad de pie y con el abrigo puesto. ¿Tanto miedo te da mi casa? Tengo prisa de verme de nuevo en la mía. La tuya la tienes todos los días. Esta la has tenido solo 1 hora. Te agradeceré que me ahorres ese recuerdo. Imposible. Es el único que vale la pena recordar en toda mi vida. ¿Me harás el honor de quitarte el abrigo? Así, gracias. ¿Tendré que escucharte mucho tiempo más? La última vez me has concedido 1 hora. ¿Puedo pedirte el mismo plazo? Cuando subías la escalera, ese reloj marcaba 11:00. A 12:00 todo habrá terminado, te lo prometo. Todo. 12:00 es 1 hora solemne, con mucho prestigio. ¿La copa? Terminemos. Gracias otra vez. Y bien, querida, aquí estamos. Los 2 solos, frente a frente, como 2 buenos amigos, salvando todas las distancias. Pareciera como si estuviéramos reviviendo un pasaje bíblico. ¿No será la tentación en el desierto? No, mucho antes. Esta es la historia de Judith. Y he aquí que Judith, dispuesta al sacrificio por amor a su pueblo, entró en la tienda de Holofernes. Nada menos. Veo que tienes una gran idea de ti mismo. Y de ti. Sobre todo de ti, porque lo que traes en los ojos es el mismo fuego de Judith, un miedo heroico, dispuesto a todo. Y lo que vienes a buscar es lo mismo que buscaba ella, la salvación de los suyos y mi muerte. Calla, no sigas hablando así. ¿Por qué? ¿No es verdad? Por eso.
porque no es la verdad. Desde que he llegado aquí todo me está sonando terriblemente a falso. Estamos aquí, tú y yo. Hablemos sencillamente como un hombre y una mujer. ¿Qué es lo que piensas hacer? Puedes dudarlo. ¿No me lo has pedido tú misma? No, yo no he podido pedírtelo. Ayer cuando te pedí la muerte, era sincera. Pero no es posible que hayas tomado mis palabras al pie de la letra. ¿Has encontrado una solución mejor? No, pero debe haberla. Ayer, cuando te pedí la muerte, estaba ciega de rencor. Pero ahora, al sentirla aquí tan cerca, me da miedo. ¿Por mí? No sé por quién. Si yo me matase lejos y por mi sola voluntad, estaría feliz. Pero ya ves que no me hago ilusiones. Pero de esta manera, mi muerte pesará en ti como un remordimiento. Y eso es lo que te da miedo. No es necesario morir. Basta con que desaparezcas de nuestras vidas para siempre. Imposible. Solo la muerte dará sentido a lo que he escrito y hará a sus maridos creer. Tú me lo dijiste anoche y ahora quieres volverte atrás. Anoche, cuando te pedí la muerte, hablaba por mí el rencor, pero después he reflexionado. Entonces, ¿estás dispuesto a llegar hasta el fin? Tengo por costumbre cumplir todas mis promesas. Por eso hago tan pocas. No te sientas ligado por tu palabra, yo te la devuelvo. Me has ofrecido lo mejor que se le puede ofrecer a un hombre cansado, morir con belleza y dignidad, y no la dejaré pasar. Por otra parte, lo que a ti te asusta es lo que a mí me satisface más, tu remordimiento. Basta, déjame salir. Falta media hora. Para torturarme. Para recordar. Hoy es nuestro 23 de abril. Todos los años he festejado esta fecha solo. Hoy la festejaremos juntos. ¿No sientes en el aire un aroma a recuerdo? Sí, un olor mareante. ¿Qué es? Tú me lo dijiste aquel día. Lo que emborracha en Andalucía no es el vino, son los nardos. Por lo visto, tenías preparado una evocación perfecta. Y has cuidado las luces, el decorado, todo muy teatral. Pero si me conocieras mejor, me hubieses ahorrado este recuerdo que me repugna. ¿De veras? No creí que llegara tanto. Creí habértelo demostrado 100 veces con mi conducta. Demasiado. Pero ese mismo exceso que has puesto en demostrarme tu odio ha sido mi mejor halago. Solo se odia de verdad lo que antes se ha querido. O lo que nunca se podrá querer. Entonces, si no hubo amor, ¿cómo has podido venir a mí aquel día? No me importa averiguar la causa. ¿A qué remover el fondo de nuestras conciencias si siempre el fondo de las aguas está sucia? Y la verdad de mi vida no eres tú. Es mi casa, mi marido y mi hija. Seamos razonables. ¿No me dirás ahora que estás enamorada de tu marido? ¿Y por qué no? ¡Ah! Si Javier es un pobre hombre. ¿Y cómo te atreves a hablar así? Tú que eres un hombre que tienes una vida inútil, que nunca has construido nada. Un hombre vale por lo que construye. Ya ves qué tremenda vulgaridad. Una mujer es enamorada de su marido. A ti hasta puede que te parezca inmoral. Por lo menos curioso. No es una forma muy corriente del amor. ¿Tú qué sabes de amor? Amor es lo que yo siento por los míos. ¿Lo oyes? Los míos. Tan míos que una herida en su carne podría sentirla como en carne propia. Eso es amor. Quizás yo no comprenda el sentido profundo de la palabra los míos, porque nunca los tuve. Ni padres, ni hermanos, ni amigos, y me acostumbré desde niño a una soledad orgullosa que me hizo dividir el mundo en dos partes. De un lado yo, del otro todos los demás. Dos partes bien desiguales. Muy desiguales. La de los otros era tan pequeña. Eres de una vanidad insolente. Llama al orgullo, que es pasión viril. Deja la vanidad para los mentecatos y las mujeres. Gracias. No lo digo por ti, que también eres orgullosa. Por eso me has atraído siempre. Porque eres totalmente opuesta a mí, pero igual que yo. Si no fueras orgullosa, no estarías hoy aquí. No he venido por mí, vine por ellos. Sí, por los tuyos, ya sé. Decididamente no me he equivocado al principio. Y he aquí que Judith, dispuesta al sacrificio por amor a lo suyo... ¿A qué sacrificio te refieres? ¿No se te ha ocurrido que también yo, como el guerrero bíblico, podría exigirte algo a cambio? ¿Qué es lo que quieres decir?
No te asustes. Yo no seré tan grande como los Fernes, pero estoy mejor educado. Quédate tranquila. 11:30 nada más. ¿Otra copa? No. Ese tic-tac de reloj me está galopando las sienes como un martillo. Déjame salir. No, después. Falta media hora. No resisto más. Calma. Siéntate. Tenemos mucho que hablar. ¿Por qué estás tan inquieta? Es que te veo a ti decidido a llegar hasta el final con una calma estudiada, paso a paso, que no puedo soportarlo. Déjame marchar. Luego, cuando den las 12. ¿Tienes otra cosa que pedirme? Sí. ¿Por qué quieres matarte? ¿Otra vez? ¿No me lo has exigido tú misma? No, yo no he podido pedírtelo. No quiero que sea. Huye de nosotros, Gustavo. ¡Sálvate! ¡Sálvate! Qué hermosa palabra sería para mí si pudiera creerte. Pero bien yo sé que de mí nada te importa. Que cuando dices sálvate, lo que quieres decir es sálvame. Pues sí, sálvame. Y ahórrame el recuerdo y la responsabilidad de tu muerte. Gracias por tu sinceridad, pero no necesitabas decirlo. ¿Qué daño te he hecho yo? Yo no podía quererte. Compréndelo. Tú no podías quererme, pero sabías cómo yo te quería. Sabías que eras la única mujer a la que me he humillado, a la que me he aferrado desesperadamente, como sabrás a un ahogado a las raíces de un árbol. Y sabiéndolo, no has ahorrado ni una sola palabra que pudiera herirme. Yo me abrazaba a tus raíces en busca de mi salvación, y tus raíces se me hacían fuego entre las manos. Yo no hacía más que cumplir con mi deber. Podrías haberlo hecho sin crueldad, pero no supiste. Y aquí tienes tu obra. No supiste ahogar mi pasión. Ahora, ¿comprendes por qué me mato? Es para entrar en tu vida, sea como sea, aunque me cueste la mía. Porque ahora podrás odiarme, podrás aborrecerme, pero lo que ya no podrás va a ser olvidarme. ¡Déjame salir! Espera, ¿no querías oírme hablar como un hombre? ¿Con sangre en los pulsos y unas entrañas que duelen? Pues bien, aquí lo tienes, en carne viva. Diviértete con ella. Y es la última humillación que te debía. Y es todo lo que tenía para decirte esta noche. Perdóname, no creía haberte hecho tanto daño. No, por favor. No vengas además a ofrecerme tu compasión. ¿Qué miras? Nada. Por más que quieras empujarlo los minutos, no irán más deprisa. ¿Tan larga se te hizo esta hora? Ya no, sabré esperar. Piensa que todas las de mi vida han sido así de lentas. Menos aquella. Ahora ya sabes toda mi verdad. Pero yo sigo sin saber la tuya. Mi verdad es bien clara. Yo quiero la paz, mi casa, mi marido y mi hija. Sí, los tuyos. Pero no te pregunto por ellos. Pero ha habido una hora en sus vidas que no ha sido suya. Y quisiera saber por qué ha sido mía. No te vas... Si tanto... Me has aborrecido. ¿Por qué viniste aquel día a mis brazos? ¿No te basta saber que no quiero recordarlo? Yo comprendo lo que habrá pesado en ti, tu sentido del deber. Pero quisiera saber que aquel día, aquella hora siquiera, fuiste mía, en la plenitud de tu corazón. Déjame salir. Espera, quiero que tengas la valentía de confesar en voz alta tu verdad. Que me has querido siempre, y has tenido que inventar esa coraza de odio para defenderte contra ti misma, porque tienes miedo de caer en mis brazos otra vez. Déjame. No, confiesa primero. ¿Qué quieres que confiese? Que eres el enemigo de todo lo sagrado para mí, y que eres el sueño vergonzoso de mi vida, y que te he querido por sobre todas las cosas. Sí, esa es mi verdad. Pero por encima de esa triste verdad está mi deber, que vale más que tú y que yo. Ahora ya lo sabes todo. Esa es mi verdad. No, ahora la que lo sabe eres tú. Yo ya lo sabía de aquella noche. ¿Te acuerdas? Nos alumbraba este mismo candelabro. Por la ventana entraba el olor de los nardos y una cancioncilla de ciego en una cajita de música. Y me diste un beso, agrio de remordimiento anticipado, pero valiente como la verdad misma.
como ese mismo que me estás ofreciendo ahora sin saberlo. Gustavo. ¡No! ¿Qué es esa música? La misma de aquel día. No quiero escucharla más, que se calle. ¡Pero Ada! Ya comprendo. Querías envolverme como en una telaraña como aquel día para que caiga, pero esta vez no caigo. ¡Paso! No, no, no hay paso. No saldrás. Ahora que sabes tu verdad, no saldrás. ¡Paso, te digo! No, no hay paso. ¿Qué es lo que pretendes? Ese beso que tenías en los labios. No lo tendrás. Ese beso que iba a ser mío y ya nadie podrá robármelo. Gustavo, no me obligues a dispararte. Después, confiesa. Primero el beso. ¡Gustavo! Suelta eso. No lo sabes usar, no lo sabes manejar, suena todo... Es... ¡Ah! ¿Qué ha sido? Nada, es peligroso. Pero estás... jugar con estas cosas. ¿Estás herido? No te asustes, no es nada. ¿Pero quién disparó? ¿No ves el arma en mi mano? Dime que yo no he sido, Gustavo. Ni siquiera se te ocurra pensarlo. Fui yo. Solamente yo. Así está escrito. Y llegó en el momento exacto. ¿Pero entonces qué es? Nada. Sencillamente... la muerte. Gustavo. No me cierres los ojos. Quiero verla llegar. Gustavo. Adiós, Ada. No. Tengo que decirte algo. Es una sola palabra. Pero es la primera vez que la digo. Perdón. ¡Gustavo! ¡No! ¡No! ¡Gustavo! ¡No! ¡Gustavo! Gracias.
Concepción, muchas gracias por el apoyo que nos han dado. Y hay unas empanaditas para comprar. Y ahí tenemos empanadas para colaborar también. Para apoyar al colegio. Para apoyar al colegio. Muy bien. Muchas gracias. Mi querido colegio.